La apuesta que está haciendo aquí Repsol por el país desde Cartagena es fundamental. Hizo una de las mayores inversiones en su momento para la factoría, para la empresa, y en un momento determinado, cuando estaba tambaleándose el sector industrial, cuando el Valle de Escombreras y las empresas presentes en el Valle de Escombreras tuvieron que tomar una decisión si continuar y transformar el modelo de negocio, el funcionamiento de sus empresas, apostando por las energías limpias, renovables y por la industria 5.0 o dejar que esto poco a poco, con el declive, fuera muriendo, Repsol lo tuvo claro y fue una gran apuesta por la transformación industrial, por la industria 5.0, por el combustible 100% renovable, que en Cartagena ya hemos disfrutado porque tuvimos la primera cabalgata de Navidad con combustible renovable, y ese es el ejemplo de la buena relación que mantiene Repsol también con la ciudad, presente también en todos los eventos deportivos, culturales, en la propia agenda social, deportiva, cultural de la ciudad, a través del combustible que ellos producen aquí, ¿no? La idea es alcanzar en la región de Murcia las 70 estaciones de servicio con producto 100% renovable de aquí a final de año. Esto nos hará llegar en el conjunto de España a 600 estaciones de servicio con combustible 100% renovable y, por supuesto, en esa nueva revisión del plan estratégico en 2027 estamos hablando ya de 2.000 estaciones de servicio que van a tener combustible 100% renovable. Pero esta realidad donde se tangibiliza el cliente con el producto tiene un proceso anterior, un proceso que es muy relevante y muy importante. Y tenemos la suerte, y yo tengo la suerte, de dirigir el complejo industrial donde estamos fabricando de manera pionera en la Península Ibérica este producto. Una inversión que ha costado varios años, donde la empresa ha puesto 250 millones de euros y que producirá 250.000 toneladas al año de combustible renovable, que podrá utilizarse en coches, en camiones y también, por supuesto, para la aviación.